Hoy buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días. No se valiente, te haga la pantalla de ser en la activar la cámara para hacer el capture, con los cuales voy a empezar las clases justo en este momento. Señor Cabeza, señor González, te haga la bondad de activar cámara para poder hacer el capture de pantalla. Okay, empiezo la clase con 9 cadetes. Vamos a ver con cuánto termino. Listo, señores. El día de ayer nosotros le dejé activada una actividad individual en clase. Donde ustedes tenían que investigar sobre el teorema del binomio de Newton. Ahí estamos. En su libro, lastimosamente, su libro. Solamente tenemos una definición, un breve rasgo histórico de lo que es el teorema del binomio de Newton. Es atribuido a Isaac Newton, a pesar de ser descubierto por primera vez por un hindú, alrededor del año 1000. Newton nunca publicó este teorema, pues lo hizo John Wallis por primera vez en 1685 en su álgebra, atribuyendo a Newton este descubrimiento. No hay nada de importancia allá, ¿no? No hay nada, no me define qué es el teorema del binomio de Newton. Algunos han hecho eso, han copiado del libro, ¿no? Ese no era el chiste de investigar. Inclusive, me han escrito las fórmulas que están en el libro, ¿no? Todo comienza con estudiar cómo se comporta el producto, ¿no? No hay fórmulas. Esto que ustedes ven aquí es el producto de productos notables. Si hay la suma de cantidades, hay que ver cuál es el exponente, cuál está elevado. Nada más si es una diferencia de dos cantidades, ver el exponente de dicha diferencia de los dos términos, a cuánto está elevado. Pero eso no es la fórmula que yo buscaba. Me dice importante el factorial de cero se define como 1, que también se lo aplica en el triángulo de Pascal, que es el primer
número, el primer coeficiente numérico con la cual empieza el triángulo. X más Y es elevado a la 0 es igual a 1, con la cual empieza el triángulo de Pascal. Y luego se desarrolla la cantidad de filas que debe tener el triángulo de Pascal, es el exponente que tiene un paréntesis. Pero para trabajar la fórmula del teorema del binomio de Newton, debemos aplicar la fórmula que está en la siguiente página, por lo que podemos reducir usando factoriales esta partecita de aquí. Esa es la fórmula. El número n factorial se llama factorial de n y se define. ¿Qué más tenemos para reflexionar? El número de una combinatoria de n sobre k es igual a n factorial sobre n menos k por k factorial. Esa es la formulita. Esta es la parte fundamental con la cual yo voy a calcular la fórmula del teorema del binomio de Newton. Eso era lo que yo quería que investigara. Por ahí alguien se aproximó al un 80% a lo que realmente yo quería que investigara. Y no todos han subido las evidencias. Y lastimosamente era una actividad individual que tiene nota, tiene puntada. Listo, chicos, no hay más fórmulas aquí. No hay. Observa que tanto en el teorema del binomio como en el triángulo de Pascal, mientras el exponente del primer término va disminuyendo de n a 0, el segundo va aumentando. Es como desarrollar el cubo de un binomio. El cubo del primero más el triplo del primero elevado al cuadrado por el segundo elevado a la primera, y así va en adelante. Bueno, dejemos de compartir esto. Yo sé que aquí no hay texto, no hay nada más. Habilitamos pizarra. Tenemos fecha, hoy día estamos 17 de diciembre de 2020. Primero vamos a trabajar con teorema del binomio de Newton, Isaac Newton. Permite obtener el término que se pide en el ejercicio
Hay una formulita en su libro que es medio extraña, pero ya lo vamos a desglosar más bueno. Para obtener un equitérmino, debemos aplicar la siguiente fórmula. Con las siguientes fórmulas. Debemos aplicar las siguientes fórmulas. Las siguientes fórmulas. Término K más 1 es igual a la combinatoria de NK por el primer término a n menos k por el segundo término elevado a la m. El segundo término elevado a la K. Pero esta es la fórmula del teorema del binomio de Newton. ¿Cómo yo la desgloso primero? Donde K más 1 es igual término que se desea buscar. Puede ser el quinto, el tercero, el cuarto, el séptimo, el octavo, el noveno, el décimo, el doceavo. Se aplica esta formulita. Es igual o es el segundo término del paréntesis n. Es el exponente que posee el paréntesis del ejercicio planteado. Ese sería el desglose de la fórmula. Puede hacerle pausa al video cuando ya esté subido y puede copiar esa.
¿Cuál es la otra fórmula que necesito para poder trabajar el ejercicio? Es determinar este valor que es la combinatoria de n sobre k. ¿Cómo yo obtengo ese valor? Combinatoria de nk va a ser igual a n factorial, es decir, el exponente del paréntesis que me plantea el ejercicio. K factorial multiplicado por n menos k factorial. Aunque en su libro está todo lo contrario, ¿no? Primero está n menos k factorial por k factorial, que es lo mismo, no se altera el producto. Preguntas hasta ahí, chicos. Consulta. Si no, no vamos al caso práctico. Vamos a plantearlo. Me dice el ejercicio hallar el quinto término de 3a más b elevado a la sexta. Aplico la fórmula primero, ¿qué me dice? Término k más 1 es igual a la combinatoria de n sobre k, el primer término del paréntesis, en este caso es 3a. N menos k. Según multiplicado por el segundo término del paréntesis, en este caso es b, elevado a la k. ¿Qué es lo primero que tengo que saber? ¿Cuál es el valor que va a tomar la variable k, ¿no? Pero me está pidiendo el quinto término. Entonces, ojo, la primera parte, x más 1, me dice que va a ser igual al término que se plantea en el ejercicio el cual yo deseo obtener. En este caso, 5. Despejo esa variable k para obtener el valor de esa variable, entonces digo menos 1 y k va a valer 4. K va a valer 4. N, ¿cuánto va a valer? 6, ¿no? ¿Qué más debo de saber? Ya tengo todas las variables, tengo n, tengo k, tengo primer término, segundo término, ya está. Tengo todas, ¿no? Reemplazo los datos en el ejercicio. K más 1, entonces K vale 4. 4 más 1, entonces va a ser igual a n vale 6, k vale 4, el primer término 3a
elevado a la n, que vale 6, menos k, que vale 4. El segundo término, que es b, elevado al valor de k, que vale 4. Sigo haciendo reducción de términos, entonces digo término 5 va a ser igual a la combinatoria de 6, 4 sobre, multiplicado por 3a elevado al cuadrado más el segundo término elevado a la cuarta. Ahí me detengo. Y ahí aplico la otra parte de la fórmula que debo de obtener el coeficiente numérico de esta combinatoria. Y para la combinatoria se aplica la fórmula de factorial. Entonces digo combinatoria de 6, 4. Va a ser igual al valor de n, 6 factorial, el valor de k factorial me dice que vale 4, 4 factorial. Un momentito, chicos, no se malienta, déjenme ver quién está llamando, porque a veces es la licenciada del n. Al valor de n, 6 menos el valor de k, que vale 4 factorial. ¿Sí o no? Entonces sigo. Combinatoria de 6 y 4 va a ser igual a, aplico n factorial de 6, pero solamente voy a llegar hasta 4, porque en el denominador tengo un 4 factorial ya. Entonces digo 6 por 5 por 4 factorial sobre 4 factorial multiplicado por 2 factorial. Y vemos que ya puedo simplificar términos semejantes, ¿no? Puedo hacer reducción de términos semejantes, en este caso 4 factorial se va, 4 factorial también se va, ¿no? 2 factorial me quedaría 2 por 1, 2, me quedaría solamente 2, ¿no? Pero vamos a hacer el proceso, para que usted también lo sepa desarrollar. Combinatoria de 6, 4 es igual a, arriba me quedaría 6 por 5, abajo tengo un 2 factorial, ese 2 lo debo de multiplicar 2 por 1. Okay. Ya puedo simplificar otra vez, ¿no? Sí, uno. El 2 con el 6, ¿no? La mitad de 2, 1, la mitad de 6, 3. Entonces la combinatoria de 6, 4, combinatoria de 6, 4, va a ser igual a 3 por 5 nada más, ¿no? Sería igual a 15. ¿Okay? 15, ¿no? Eso sería todo. Ese valor ya lo reemplazo en relato del ejercicio y entonces digo que el término 5 va a ser igual a
15 por el primer término del paréntesis elevado al cuadrado por el segundo término elevado a la cuarta. Desarrollo todo ese proceso y digo que el término número 5 de dicho problema planteado va a ser de 15, 3a elevado al cuadrado, 9a cuadrado, por b a la cuarta. Entonces el término 5 va a ser igual a 135a cuadrado b a la cuarta. Ese sería el resultado. Entonces yo digo, el término quinto va a ser igual a 135a cuadrado b a la cuarta. ¿Por qué lo anoto ahí arriba? Porque de ahí debemos utilizar el teorema del triángulo de Pascal y verificar si en realidad corresponde el quinto término, es ese valor que tenemos ahí, ¿no? Okay. Pero antes de pasar al triángulo de Pascal, preguntas, hasta ahí, chicos. Preguntas. Profesor, ¿de dónde salió ese 5 y el 4? 5, 4. En lo que es la, para aplicar factorial, en la fórmula que está aquí abajo. Ah, Nayeli. Usted me dice, aplicando ya para la combinatoria, esa es la pregunta, ¿no? En el de más abajo. ¿En esta de aquí? Sí. Por eso, ese es el factorial. Cuando usted vea un número que tenga, por ejemplo, 6, ¿no? Factorial. Entonces ese número usted tiene que multiplicarlo hasta llegar a 1. 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Es decir, llevando hasta la unidad. Pero como en el ejercicio que me plantea yo ya tengo un 4 que me limita, y por eso es una combinatoria, 6, 4. Es decir, el 6 tiene que llegar hasta 4, nada más. ¿Okay? Entonces me quedaría 6 por 5 por 4. Ya tengo un 4 factorial que multiplica a 2 factorial, ¿no? Pero ya puedo simplificar ese 4. ¿Qué es lo que me queda? ¿Qué es lo que me queda? Solamente 6 por 5. También lo puedo hacer de esta forma. 6 por 5, 30. Y abajo me queda todavía un 2 factorial. Si usted ve un 2 factorial, entonces sigue desarrollando y diga 30. ¿Cuánto me quedaría abajo? 2 por 1. Sigue desarrollando. Y le va a quedar 30 sobre 2. Siga y simplifica. Y le va a quedar 15. ¿Qué?
15. Ya no puede ser así de esa forma. También nos puede trabajar en la siguiente forma. Vean. Pero es un proceso más largo también. Tiene la combinatoria de cualquier pareja de números 6, 4 en este caso. Vamos con la combinatoria de 6. Me quedaría 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Combinatoria de 4. 4 por 3 por 2 por 1 multiplica a 6 menos 4, 2 factorial. ¿Sí o no? Tiene 4, 4 se va, 4 se va, 3 se va, 3 se va, 2 con 2 se van, 1 con 1 se van, ¿qué me queda? 6 por 5. Igual 6 por 5 y abajo me queda 2 factorial todavía. 6 por 5, 30. 2 factorial. Sigo trabajando. 30, 2 factorial sería 2 por 1. 30 sobre 2. Y otra vez obtengo 15. Okay. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Preguntas ahorita sí ya despejada la duda, chicos? ¿Ya? Listo. Entonces, una vez que yo tengo el valor o el coeficiente numérico para la combinatoria de n sobre k, ese término me permite a mí obtener el término que yo deseo buscar. Una vez obtenido ese valor, debemos de verificarlo a través del triángulo de Pascal. ¿Cómo se trabaja el triángulo de Pascal? El ejercicio planteado tiene como exponente 6, ¿no? Entonces el triángulo de Pascal debe tener 7 filas, porque empieza con la fila 0, ¿no? Que es igual a 1. Debe tener 7 filas. Pero en este caso, porque n más 1 es igual al número de filas. N vale 6 más 1, entonces el número de filas serían 7, 7 filas. Eso es lo que me dice el exponente con respecto al ejercicio planteado. Okay, tiene 7 filas entonces. Y vamos a elaborar el triángulo, ¿no? Empleando el triángulo también se determina el quinto término que se desea plantear. Entonces, la fila 0
Empieza con 1. Apila 2. 1, 1, ¿no? La fila 3. 2, 1. La fila 4. 3, 3, 1, 1. La fila 4. La fila 5. 4, 6, 4. Laterales 1, 1. La fila 6. 5. 10, 10, 5, 1, 1. Llevamos 6 filas, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6 filas. Falta la última, 7. La fila 7 sería 1, 6, 15, 15, 20, 20, 15, 6, 1. Okay. Me dice quinto término, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Término 5 va a ser igual a 15, que multiplica al primer término 3a. Pero vamos a ver si empieza de izquierda hacia derecha, entonces el primer término estará elevado a la sexta, a la quinta, a la tercera, a la cuarta, y estaría aquí elevado a la segunda. ¿Sí? Segunda. Segundo término de ese ejercicio planteado B. Veamos. Me dice que el segundo término aparece en el segundo producto elevado a la primera. Entonces, cuando el segundo término del triángulo de Pascal vale 6, el segundo término del ejercicio planteado es elevado a la primera. Primera, segunda, tercera, cuarta. Término 5 es igual a 15 por 3a elevado al cuadrado, 9a cuadrado por b a la cuarta. Término 5 igual a 135a cuadrado b a la cuarta. ¿Ok? Sí, me dio igualito. Entonces quiere decir que a través del teorema de Pascal, y a través del teorema del binomio de Newton, obtengo los mismos términos, ¿no? Los mismos términos. Preguntas. Hasta ahí, chicos. Preguntas. Creo que el triángulo de Pascal es más fácil, ¿no? Más facilito, no hay tanto que hacer. Binomio de Newton sí es larguito. Preguntas. Preguntas, 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 chicos. Pregunte. Espera, que ustedes nos hacen preguntas. Ok. Recuerde, como me pide el quinto término, identifico primero la cantidad de filas que debe tener el triángulo de Pascal, indicado por el exponente, más una unidad, y eso me da el total de filas que debe tener ese triángulo. Luego se selecciona el coeficiente numérico de ese triángulo que me está pidiendo el ejercicio,
lo cierro en un círculo, leí es el encargado de multiplicar los términos que están dentro del paréntesis, pero cada uno debe ir adecuado al exponente que le toca. Preguntas. Hasta ahí. Chicos. Preguntas. Yo sé que hay preguntas, mil y un millón de preguntas, pero todos se quedan callados. ¿Por qué será? Ya le dije que voy a mandar a Mandrake para que le coja como una aguja y lo ahínque, más que sea, y lo haga gritar, más que sea, pues no queda otra, ¿no? ¿No hay preguntas? No hay preguntas. Si no hay preguntas, nos quedamos hasta ahí, chicos, porque ya son 12 y 11. 13. Bueno, déjeme hacer el capture de pantalla con cuántos estudiantes termino mi clase. No se malito, active la cámara porque si no yo lo dejo fuera de parte. Y cuando yo paso esto, todo el mundo va a tener problemas con las autoridades. Ok, listo. Más que sea, pongo la fotografía suya ahí. Ya, congele la pantalla ahí. Listo, chicos. Muchas gracias, se le agradece. Hasta luego. Excelente tarde.